pregunta que es como la inicial, ¿no? ¿Cómo se inicia esta coyuntura del conflicto? ¿No? Hay un asesinato por parte del ejército israelí de Ahmed Jabbar y es algunos detalles que no quedan tan claros, ¿no? No sé si podríamos contarnos algo al respecto. Buenas tardes a todos sus televidentes y muchas gracias por la invitación. La verdad que esta política del Estado de Israel nunca se ha paralizado en hacer los asesinatos selectivos que ellos le llaman. Y de vez en cuando hay unos bombardeos discriminatorios que no distinguen entre población civil y entre militantes que ellos dicen. Y nunca ha parado esta política. Siempre ha habido asesinatos, bombardeos a una población. La ciudad de Gaza es una ciudad altamente o densamente poblada. No se puede usar, ejemplo, armas de destrucción de ese tipo, de aviones F-16, aviones, helicópteros Apache, artillería pesada de la marina, de la cañería, de los tanques. Y esto, el número de víctimas a lo largo de estos años ya te dice mucho al respecto, ¿no? Ejemplo, la vez pasada la invasión israelí dejó 1.500 muertos, entre ellos 400 niños y unos 300 mujeres. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Y eso, todo el resto son personas civiles, ¿no? ¿De qué hablamos? Entonces, el problema es la política de expansión y de un estado altamente militarizado contra que es una fuerza ocupante, lo dice las resoluciones de Naciones Unidas. El derecho internacional ha sido condenado por el derecho internacional infinidades de veces. O sea que Gaza está ocupada del año 67, pero el territorio de Palestina en general está ocupado del año 48. A raíz de la resolución que emitió Naciones Unidas en ese tiempo, y dicho sea de paso, el Perú formó parte de la comisión que propuso a Naciones Unidas en aquel entonces del 47, en la época del presidente Bustamante, creo, le propusieron a Naciones Unidas la división de Palestina en dos estados, uno judío y uno palestino, uno de Israel y uno palestina. Se llevó a cabo el Estado de Israel, pero no sobre lo que le ha dado la ONU, el 42%. Ellos lo hicieron sobre el 78% del territorio. O sea, que ni siquiera respetaron la misma resolución que los ha inventado como Estado. Lo ha creado, porque antes del 47 no existía un Estado. Pero Palestina sí siempre ha existido a lo largo de la historia y ha sido colonizada por varios imperios, ¿no? Y ahora en la prensa se viene presentando esto como una batalla entre el grupo denominado terrorista de Hamás y el Estado de Israel, ¿no? Eso es más o menos lo que se está presentando en la prensa. Digamos, ¿qué opinión tienes al respecto del grupo Hamás y de las acciones que en la prensa se van difundiendo, ¿no? Lo que existe ahí en Palestina, unos varios partidos de resistencia. Un país bajo ocupación no se puede apuntar a un determinado grupo, porque es una acción conjunta de todos los componentes del pueblo contra una ocupación. Ahora, cuando Alemania ocupó Francia, nadie le dijo qué grupo que resistía a los nazis, ¿no? Cuando Bolívar lideró el movimiento para liberar a América, tampoco nadie lo apuntó a un determinado grupo. El problema no es entre el Hamas e Israel, el problema es problema de ocupación entre Palestina e Israel. Y no es el conflicto ni de fanatismo, ni de religión, ni nada, es un conflicto político, netamente político, que pasa por el derecho internacional. Ese es el tema. El secretario general de las Naciones Unidas ha mencionado que se pongan fin, digamos, al fuego, a los ataques aéreos, ¿no? Pero por otra parte también ha dado un saludo al primer ministro israelí que, al parecer está en medio de una serie de elecciones en Israel. Dime, ¿esto está dentro de este marco de las elecciones de Israel?
que se vienen, pero también en el marco de reconocer a Palestina como un Estado observador de la ONU, ¿no? Digamos, ¿tiene que ver este contexto y cómo precisamente explota, digamos, la coyuntura? Este escenario ya ha sido previsto, ¿no? Entonces, usted ha tocado fondo, tocó el fondo del problema, que es la petición palestina o la solicitud de Palestina de ser reconocido como Estado, miembro observador en la ONU, después de la que haya fracasado la iniciativa palestina a nivel del Consejo de Seguridad, porque les faltó un voto, un solo voto, que era el de Colombia, que nos ha dado, ¿cierto?, por presión de Estados Unidos. Y entonces la Asamblea no necesita esto, ahí no hay derecho a veto para ningún país. Entonces ahí van a votar la mayoría. Y de ahí todo eso, todo ese tema principal detonó todo. Porque Israel no quiere ver un Estado palestino. Le dice, estamos negociando, pero estamos 20 años, 19 años negociando. Desde los acuerdos de Oslo, de la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Washington, de Oslo, hemos quedado que en 5 años se va a declarar el Estado palestino. Ya pasaron 19 años y no pasó nada. Además, si tú me comprometes, los acuerdos firmados, que tú te quedas comprometido a devolver ese territorio hacia la frontera del 1967, de acuerdo al derecho internacional, la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que era la base de las negociaciones. Si tú estás comprometido a devolver ese terreno, ¿cuál es entonces el motivo por lo cual estás confiscando territorios palestinos y construyendo colonias dentro del territorio palestino? O sea que sigues ocupando, pero si estamos negociando, ¿qué vas a devolver ese territorio? Entonces, ¿por qué estás creando colonias dentro del territorio? Aparte que has creado un muro dentro del territorio palestino, separando familias enteras. Y ese muro ha sido declarado ilegal por la Corte Penal, por la Corte Internacional de Justicia de la Haya y de la ONU, por 15 votos a favor, de 15, 14 votos a favor, el único que se abstuvo era el juez norteamericano, ¿cierto? Y lo declararon ilegal. Y toda esa política de colonización que se lleva a cabo comiendo el territorio palestino, que va a ser el Estado palestino, lo está comiendo a pedazos para hacerlo desaparecer, llevando una política de exterminio masivo. Y esos asesinatos no son selectivos, porque cuando tú usas bombas de fósforo blanco, que está prohibido internacionalmente, entonces es en una escuela, esto no es asesinato selectivo, eso son bombas de alta destrucción que deja generaciones, afecta a generaciones, a los recién nacidos. Todavía están sufriendo los estragos de esa bomba que ha usado Israel la invasión pasada. ¿Y cuáles eran las dimensiones de las conversaciones entre el Estado palestino y el Estado de Israel? ¿Y ya se estaba llegando a un momento en el cual se iba a acordar algo? Los países del cuarteto que garantizan esas negociaciones, que es Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, han acordado que Israel debe poner fin a su expansión, a la confiscación de territorios palestinos y construir colonias. Y los palestinos han dicho, ¿cómo no vamos a negociar hasta que paralices estos proyectos de colonización, construir colonias? Esta fue la condición palestina. Si tú vas a negociar conmigo, ya no vas a hacer colonias en mi territorio, no vas a llevar expandiéndolo a pedazos. Esos son espacios discontinuados. Si los palestinos, en aras de la paz, la ONU nos da la resolución 181, el 48, nos dan el 54% del territorio. Nosotros hemos aceptado el 22% por la paz. Y aún así, lo que ha ofrecido, dice que ellos, con gran mentira, que decían que Barak ofreció a Arafat cuando estuvieron en la Casa Blanca con Clinton, le ofrecieron todo. Mentira, no hay ningún documento que lo demuestre. Lo que le han ofrecido eran el 13%. Y soberanía subterránea sobre Jerusalén, sobre el terreno. Pero en el aire y el subterráneo es soberanía israelí. Parte de Jerusalén. Y Jerusalén Oriental es la capital del Estado palestino, la Jerusalén Oriental, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ellos plantean, no, que demuestran un documento, no hay ningún documento sobre esto, que no han ofrecido nada. Hoy el Estado de Egipto ha planteado
ha reclamado un cese al fuego, digamos que eso sería lo más, digamos, lo más feliz para este, para terminar el, digamos, la, las muertes que vienen sucediendo tanto en Gaza como en Israel, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que eso se pueda dar? Y el acuerdo ya tenía que entrar en vigencia, pero Netanyahu se ha retractado del acuerdo. Había, parece, un acuerdo de cese al fuego y levantar el bloqueo contra Gaza, ¿cierto? Que lleva años, no puede entrar ni material de construcción, ni de medicina, ni de comercio, ni nada. Están cerrados las entradas, los puntos de control, los tiene el control de Israel, por cierto. Y a cambio de cesar el fuego entre ambas partes. Pero a la, cuando eso lo auspiciado por Egipto, por el presidente de Egipto, Egipto lo declaró y parece que Netanyahu se retractó, que quiere hacer ese acuerdo en dos partes, llevarlo él pensando en las elecciones próximas en Israel, ¿no? Que eso no le favorece, ¿no? Y como arribó Hillary Clinton, entonces quería aparecer como si Estados Unidos tuviera un, como si fuera un parte en ese acuerdo, pero en realidad el acuerdo se ha puesto entre Egipto y las dos partes palestinas, no es entre Hamas, por cierto, entre la parte palestina y la parte israelí. Y eso Netanyahu lo reconoce, ¿no? Él pensando en las elecciones, quiere ejecutar el proyecto, el acuerdo en dos partes, ¿no? Primero que cesen el fuego y ahí veremos, ¿no? Ese sí, debe haber un acuerdo total, o sea que no va a haber asesinatos, ¿cierto? No va a haber asesinatos. Y va a dar el permiso para que entren los alimentos a esa población, las medicinas, que hayan tenido acceso al trabajo. Y son varias cosas que tienen que poner de acuerdo. Él no lo quiere ejecutar la parte que le conviene, cesar el fuego. ¿Pero qué fuego? ¿Qué fuego? Si son misiles caseros y tú estás bombardeando con miles de toneladas de bombas sobre Gaza. Miles de toneladas son. Bueno, desde la coordinadora lo que... también mencionamos es que se respete los tratados internacionales, ¿no? Sobre el derecho humanitario, se cese el fuego tanto de ambas partes, ¿no? Y finalmente se pare con esta andanada de muertes que está continuando lamentablemente.